Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a mi cocina. Pues aquí estamos, pues experimentando con nuevas teorías, nuevas técnicas para hacer que todo el mundo pues le sea mucho más fácil y para principalmente para mí de entender lo que uno quiere expresar a través de la cocina o como uno quiera. Hoy voy a hacer algo bastante bueno y quiero hacer vegetales al horno. Y aquí tengo los vegetales. Como podéis ver, esto lo voy a cortar ahora. Pero lo que ya tengo preparado son las patatas. Las patatas ya las tengo en esta olla de horno que llevo una tapadera de cristal y la quiero tapar porque esto lo voy a poner en el horno y guisarlo por etapas. Entonces empezaré con las patatas, media hora de adelanto antes que nadie más. Y aquí ya tengo las patatas con aceite, sal y pimienta. El horno ya lo tengo aquí. Lo pondré a 180 y lo iré asando todo con la tapadera. Si no tenéis algo con una tapadera, poner un papel de aluminio para que no se queme. Al final, cuando ya esté todo hecho, es cuando sacáis la tapadera o sacáis papel de aluminio. Entonces eso le dará ese reflejo dorado. Bueno, pues ya ha pasado media hora, las patatas en el horno. Como podéis ver, se están haciendo muy bien. Ahora lo que voy a poner aquí, a continuación, serán chelotas y dos cabezas de ajo cortadas por la mitad. Pone así y pondré también zanahorias y apio. Bueno, aquí ya más o menos estamos cumpliendo la segunda media hora de todo esto. Entonces le voy a añadir setas, como podéis ver, así en enteras, y le voy a añadir también olivas griegas que se llaman kalamata, que le da un sabor muy muy bueno a todo lo donde lo pongas, y alcaparras. Aquí es algo que llamamos corazones de alcachofas. Que están muy ricas. Ya empieza a oler muy bien. Vale, pues antes de completar la última media hora que he puesto ahí para que los vegetales se vayan haciendo, voy a agregar los pimientos. Y lo último, una vez que los pimientos ya cojan color y estén guisados,
Pues pondré los tomates, pondré chilis, pondré espárragos y pondré cebollines. Y ya tendremos plato terminado. Vale, voy a empezar a poner un poco de condimento en todo esto. Le voy a poner las especias. Y aquí tengo tres clases de especias secas, que es estragón, orégano y hierbas italianas. Entonces esto lo pongo así. Voy a cambiar la bandeja porque así no lo puedo hacer. Pues he cambiado la bandeja porque esto se tiene que hacer en algo así. Y ahora lo que voy a añadir, esta será la última media hora, ya es lo último. Voy a añadir cebollines y chilis, que ahora me he vuelto así muy de chili, y le pondré tomates y espárragos. Y ya está. Un poco de aceite por encima de todo esto. Y otra media hora. Y ahora, esta media última media hora, hacer el pescado. ¿Ves? El pescado también se ha freído aquí. Pues aquí tenemos los vegetales. Aquí tenemos los vegetales que ahora le pondré poquito de aceite de oliva. Vamos a revolverlo todo un poco. Huele muy bien y está todo entero, nada se ha roto. Un poco de perejil. Y a montar plato.